Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este importante evento. Mi nombre es Cristal Gutiérrez, soy secretaria de Turismo del Bolsón y fundamentalmente lo que me motiva a participar es el trabajo que hemos venido haciendo de forma sostenida hace ya un par de años, conociendo a los anfitriones fundamentalmente y a toda la zona de la región de Los Lagos, donde tenemos un fuerte cariño y vínculos comerciales que queremos desarrollar. Fundamentalmente contarles que nuestra región, el Bolsón, forma parte de una región que es la comarca andina. En este momento está sufriendo una transformación muy agradable, que bueno, les voy a comentar porque es algo inédito. Hemos avanzado en Frita Argentina. Acá estamos con algunos compañeros de los que estamos impulsando esta iniciativa. Se está transformando la comarca andina en la comarca de los Andes, sumando más municipios. Se suman en este sentido Esquel, Trevelin, Corcovado y también Gualjaina, El Manso, a los que ya eran la comarca andina, que era El Bolsón, El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén y Cholila. Así que en este sentido, esta transformación que estamos haciendo es muy importante para nosotros porque compartimos muchísimas cosas, como decían en la introducción. Tenemos cuestiones geográficas, culturales, atractivos naturales. Realmente tenemos una gran potencialidad en este sentido. Estábamos haciendo un poco de cuenta de todo lo que incluimos en este pasaje, en este corredor que se formó. Tenemos el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional Lago Puelo, el Parque Nacional Los Alerces, con el patrimonio mundial que significa. Seguramente Mariano va también a ampliar toda esta información. Pero fundamentalmente también la Ruta 40 que nos atraviesa, los aeropuertos cabecera de San Carlos de Bariloche y también de Esquel, y toda la gran diversidad que componemos estos distintos municipios con su cultura, fundamentalmente para poder transmitir después todo reflejado en nuestra producción, nuestra gastronomía. Sabemos que antes de que nosotros tomáramos conciencia de esto, que ya había un interés acá en los hermanos chilenos que empezaron a hacer esta ruta en forma natural, pasando, ingresando por Zamoré y saliendo por Futaleufú, o a la inversa. Hace un par de años, dos, tres años, fuimos tomando conciencia de esta situación y dijimos, bueno, que no, pongámonos a trabajar, porque si hay una demanda, si hay un interés tan grande, bueno, ¿cómo no vamos a aprovechar esto para trabajarlo en conjunto? Así que de esta manera se empezó a trabajar en lo que es fuertemente la comarca, que ha madurado hoy en la comarca de los Andes, y con su contrapartida en todo el circuito de Patagonia 360, que es uniendo también a través de estos pasos todos los municipios del lado de Argentina y del lado de Chile, que gracias a Dios y al trabajo que hemos hecho con Cristian Cárdenas, que bueno, fue también un impulsor desde los inicios, hoy podemos contar entre unos 44 o 45 municipios. Así que, bueno, muy agradecida de la recepción y de la participación que estamos teniendo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Mariano Riquelme, soy secretario de Turismo de la ciudad de Esquel. La ciudad de Esquel se encuentra ubicada en el noroeste de la provincia del Chubut. Es la ciudad más grande en cuanto a cantidad de habitantes y servicios de la parte cordillerana de la provincia del Chubut. Como decía Cristal, estamos atravesando un momento muy importante como región. Nosotros, la provincia del Chubut es muy grande y es muy diversa y es muy diferente la parte de la cordillera, de la parte de la costa, la meseta. Y siempre nos pasaba que por ahí los municipios de la cordillera mirábamos siempre hacia el lado de la costa, hacia la capital, a ver qué podíamos trabajar en conjunto con la provincia, y no nos mirábamos entre nosotros y no nos uníamos entre nosotros. Esto de crear la comarca de los Andes, de crear este corredor que une Bolsón con Esquel y con todas las localidades que están alrededor, se viene hablando hace mucho tiempo y se viene trabajando hace mucho tiempo,
Lo bueno es que ahora, como decía Cristal, en FIT Argentina avanzamos fuerte con eso. Pudimos presentar este proyecto en el Ministerio, Secretaría de Turismo de la Nación, ante las máximas autoridades responsables del turismo en nuestro país. Y la verdad que fue una presentación que a nosotros nos dejó muy, muy contentos y muy satisfechos, porque mostramos que, primero, que lo que estamos tratando de vender es algo natural, un recorrido natural que hace el turista que recorre tanto el argentino como el chileno, que recorre esta región, siempre de norte a sur, siempre ese recorrido lo hace. No es que estamos inventando algo o obligando a alguien a que pase por acá. Es algo natural. De hecho, el subsecretario de Promoción Turística de la Nación, a quien estábamos presentando ese recorrido, ahora en estos próximos días, por iniciativa propia y sin conocer este proyecto, iba a hacer ese recorrido. Llegaba a Esquel, estaba unos días allí, y de ahí emprendía por la Ruta 40 hacia el norte, recorriendo. Entonces le decíamos, mirá, no te estamos vendiendo nada que no lo hagas, mira, lo estás haciendo solo. Así que la verdad que eso nos tiene muy contentos, nos tiene muy unidos del lado argentino, y creo que potencia mucho este trabajo de integración binacional que estamos queriendo impulsar, porque si nosotros estamos unidos entre nosotros, es mucho más fácil poder unirnos con los hermanos chilenos. La verdad que en ese sentido, bueno, estamos muy contentos y estamos aprovechando. De hecho, tenemos un stand juntos, la comarca de los Andes, acá en FIT Patagonia, a pesar también del espacio, obviamente, que tenemos en la provincia. Nada, simplemente agradecerles a todos por el espacio, por la invitación a compartir el trabajo que venimos haciendo, y ojalá que de esta reunión y que de estos 3 días de trabajo podamos llevarnos avances y tareas también para el hogar, para seguir trabajando y seguir potenciando esta iniciativa, que tiene un montón de antecedentes, que después lo podemos charlar, un montón de antecedentes de distintas iniciativas de sectores privados, sector público, de otras localidades, que bueno, que eso también habla de que esto que estamos proponiendo no lo estamos inventando, sino que es algo que ya se le ha ocurrido a varias personas y que quizás somos los responsables hoy de poder plasmarlo en un proyecto concreto y que empiece a crecer, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Sosa, soy de la ciudad de Lago Puelo, provincia de Chubut, el portal de entrada a la cordillera de Chubut por los Andes. En este caso, bueno, yo estoy representando, soy el vicepresidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Chubut, filial de la Cámara Argentina de Turismo a nivel nacional y de la Federación de Cámaras de Turismo de todo el país. En este caso, bueno, yo estoy representando al sector privado, también inclusive en representación de Felipe Articelli, presidente de la Cámara de Turismo de Río Negro, que no ha podido estar presente, pero bueno, acá tenemos colegas de provincias. Así que en este caso me toca representar esta parte, la parte capitalista, digamos, la parte que toma el capital de riesgo en función de la economía del turismo. Y desde el sector privado, bueno, obviamente felicitamos enormemente la iniciativa que viene llevando adelante coordinadores, directores o secretarios de turismo tanto de Argentina, Chile. Realmente es un anhelo muy esperado de mucho tiempo del sector privado, porque en Argentina se está dando algo muy, muy especial, que es la sinergia del trabajo público-privado. Inclusive, bueno, en este caso me va a tocar a mí contarles un poquito la experiencia de por qué tenemos estas instituciones fuertes a nivel privado, estamos trabajando juntos, y en ese sentido, digamos, la sinergia con el público-privado, el sector público se siente totalmente acompañado cuando las políticas son consensuadas y tenemos estos logros bastante inmediatos que tienen que ver con una comunión de trabajos en regiones, trabajos en conjunto con el Ministerio de Turismo de la Nación o secretarías de provincia o ministerios provinciales, que hace que tengamos una dinámica distinta. Eso es un poco lo que vamos a trabajar hoy, a tratar de transmitirle la experiencia desde el empresariado en este trabajo de organización y de trabajo en conjunto, ¿no? Así que en ese sentido también veo con muy buenos ojos, tenemos amigos de toda la Patagonia argentina y chilena que hace tiempo que no veíamos, director de turismo de la provincia de Santa Cruz, Pablo Godoy, un amigo de más de 15 años, venimos trabajando en esta industria. También Leonardo Gaffet, que fue secretario de turismo de la provincia de Chubut, también está presente desde Chubut. Realmente un montón de colegas y amigos que tienen que ver con esta actividad, que estamos muy involucrados hace muchísimos años, ¿no? La verdad que una enorme satisfacción que tengamos un alcalde presente. Realmente, más allá de todas las voluntades políticas que tengan las cabezas de turismo de cada una de las localidades, es fundamental la decisión como política de Estado que un alcalde
o un gobernador o intendente, llamémoslo como cada uno en cada una de las regiones, le dé realmente el sentido que tiene que ver con el apoyo real, ¿no? Porque a veces nosotros del sector privado nos hemos encontrado durante muchísimos años ministerios, secretarías o directores o coordinaciones de turismo, pero sin presupuesto. Entonces siempre hemos escuchado que era una política de Estado de parte de los políticos, de la boca para afuera, pero no lo concretan en los presupuestos en cada una de las carteras. Entonces es muy difícil la gestión, ¿no es cierto? Iván, usted lo conoce, al amigo Gerboy, que lo conocemos hace 6 años, también lo conocimos un montón de tiempo, el alcalde local, que bueno, entendió también por dónde pasaba y veo que ha hecho un trabajo fundamental acá en la ciudad de Puerto Montt, se nota muy cambiado y se nota que esa voluntad política se ve en los hechos. Entonces la verdad que es un placer enorme, alcalde, que esté presente. Nosotros el logro más importante que tenemos, que es lo que comentaba recién Mariano, es que no solamente está la voluntad política, digamos, del trabajo de cada uno de los municipios, lo que se acaba de conformar como comarca de los Andes, sino que aparte está la voluntad política explícita y pública de cada uno de los alcaldes de estas localidades, ¿no? Han hecho una voluntad pública y específica de trabajar en conjunto. Y eso para la industria del turismo, aquellos que tenemos el capital de riesgo en función de esta economía, realmente es un beneficio enorme el poder trabajar porque es mucho más dinámico. Entonces la toma de decisiones siempre es consensuada y en conjunto. Los aciertos obviamente van a ser del funcionario, del alcalde local, etc. Pero los errores, si normalmente si no se toman consensuadas las decisiones, los errores siempre van a tener al sector privado, que es el que toma el capital de riesgo, criticándolos, o como decimos nosotros, se paran la vereda del frente y nos cascotean desde la vereda del frente. Entonces el destino no tiene posibilidad de desarrollo y en ese sentido, digamos, hubo una madurez en nuestra región, porque hoy el turismo a nivel mundial ya es muy raro encontrar un turista específicamente que dice, bueno, me voy a Rusia, me voy a Moscú a ver solamente la tumba de Lenin, porque 20 años y quiero hacer ese viaje, ¿no? O sea, hoy el turista recorre regiones, no consume ciudades específicas, sino que consume regiones. Y si sumamos los presupuestos de las regiones en forma conjunta, que inclusive, bueno, creo que la mayoría ya sabe, ya hay una voluntad política a nivel nacional entre Argentina y Chile de a partir de la que se está trabajando en ese proyecto, porque lo trajimos como información desde la FIT que se realizó hace poco en Buenos Aires, se está trabajando en un proyecto de promoción conjunta a partir del año que viene de la Patagonia chilena-argentina entre los dos países. Realmente eso es un símbolo de madurez y creemos que realmente hoy el turista extranjero que viene recorre las dos Patagonias, o sea, es un solo territorio. Así que bueno, si nos encuentra preparados, maduros y trabajando en conjunto público y privado, creemos que obviamente el desarrollo de la economía, que es lo que buscamos, la riqueza para nuestros pueblos, que es la generación de empleo genuino, ¿no? Así que ese es un poquito, después seguir trabajando con ustedes, es cómo transmitirles cómo hemos articulado los trabajos desde el sector privado para que le demos la fortaleza y el respaldo que necesita el sector público para desarrollarse. Muchas gracias, Miguel Sosa.